al zoológico con mis compañeritos. ¿Cómo quisiera yo estar ahí? Entonces duérmete, sueña con los angelitos. ¿Quién soy? No, pero... Ya sé, no sabes cómo explicarlo. Me conoces desde que naciste, aunque es la primera vez que me ves. Soy tu ángel de la guarda. Dios me ha encargado tu cuidado y protección. ¿Pero quién es Dios? Dios es tu padre y creador de todo lo que existe. ¿También de los animalitos? También. ¿Y cómo lo hizo? Ven y te lo mostraré. En el principio no existía nada. Las tinieblas lo cubrían todo mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la tierra. Y dijo Dios: ¡Hágase la luz! Y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Fue el día primero. Haya una bóveda en medio de las aguas para separar unas de las otras. Y Dios llamó a esta bóveda cielo. Fue el día segundo. Que se junten las aguas debajo de los cielos y aparezca el suelo seco. Dios llamó al suelo tierra y a las aguas mares. Que la tierra produzca hortalizas, plantas que den semilla y árboles frutales de toda especie. Dios vio que todo eso era bueno. Fue el día tercero. Que el sol gobierne el día y la luna la noche. E hizo también las estrellas. Fue el día cuarto. Llénense las aguas de seres vivientes. Revoloteen todo tipo de aves sobre la tierra. Fue el día quinto. Y dijo Dios: que la tierra produzca animales del campo, reptiles y animales salvajes. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó al hombre y la mujer. Dios los bendijo diciéndoles: multiplíquense y pueblen la tierra. Y les dio poder sobre toda la creación. El séptimo día descansó Dios de su trabajo y bendijo este día como el día de reposo para todos. ¿Y por qué es un hombre y una mujer? Para que puedan reproducirse. Cuando todo estuvo listo, comenzó a llover. Llovió durante 40 días y 40 noches. Y todo quedó bajo las aguas, pero el arca flotaba sobre ellas. Cuando dejó de llover, ¡tocamos tierra! Crezcan, multiplíquense y pueblen la tierra. Nunca más enviaré un diluvio. Y en señal de mi promesa pondré mi arco en las nubes. Y Noé vivió 950 años. ¿Con el diluvio, Noé y su familia quedaron limpios del pecado original? No, aún no. ¿Y qué pasó después? Los hijos de Noé tuvieron muchos hijos y la tierra se llenó nuevamente de pecado. Y Dios vio que tenía que actuar nuevamente. ¿Mandó otro diluvio? No. Acuérdate que le prometió a Noé que nunca más lo haría. Y Dios jamás incumple sus promesas. Esta vez Dios escogió a Abraham, que tenía 95 años. Era muy rico, pero vivía triste porque no tenía hijos. Su esposa Sara era estéril, y además, a su edad ya era imposible que los tuviese. Sin embargo, Dios le dice: sal de tu tierra que te colocaré a la cabeza de una gran nación, y tendrás muchos hijos, más que las estrellas del cielo. Abraham no lo podía creer. Eso era imposible. Sin embargo, creyó y se puso en camino. ¿Qué hizo Abraham para merecer las cosas de Dios? Simplemente creyó en su promesa. ¿Y Abraham nos libró del pecado original? No, Abraham solo inició el camino. El Salvador vendrá después. Un día,
Estando sentado a la puerta de su tienda, pasaron tres hombres desconocidos y él los invitó a comer. ¿Dónde está Sara, tu mujer? En la tienda. Pero, ¿cómo saben su nombre? Dentro de un año pasaremos por aquí. Y ella tendrá un hijo tuyo en sus brazos. ¿A pesar de ser anciana? ¿Cómo puedes dudar? Dios jamás incumple sus promesas. Cuando esto sucedió, Abraham tenía 150 años. Al niño le pusieron por nombre Isaac. Su descendencia fue muy numerosa. Y es considerado padre de las naciones porque fue el primer creyente. ¿Y qué pasó luego? Muchos años más tarde, después que Abraham murió feliz y lleno de hijos, sus descendientes cayeron en esclavitud en Egipto, a manos del faraón. Y Dios llamó a Moisés para que los rescate y los lleve a la tierra prometida. Cuéntame de Moisés. Está bien, pero vamos a ayudarle en su misión, ¿te parece? Ahora leeremos el mensaje. Escucha mi voz, yo te guiaré. Moisés cuidaba ovejas. Una vez llegó al monte Horeb, que se le conoce también como el monte de Dios. Entonces se le presentó el ángel de Dios, como una llama intensa en medio de una zarza ardiente, y le dio miedo. Moisés, no te acerques. Y quítate las sandalias porque estás sobre suelo sagrado. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He visto la humillación de mi pueblo. Su clamor ha llegado hasta mis oídos. Y por eso he bajado para librarlo de los maltratos y para hacerlo subir a un país fértil y grande donde mana leche y miel. Ve pues, yo te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Pero, ¿quién soy yo, Señor, para cumplir tal misión? El faraón es poderoso y yo tan solo soy un pastor. Yo estoy contigo, y esta será para ti la señal de que te he enviado. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, vendrán a este monte y me darán culto. Y si voy y me preguntan, ¿cuál es el nombre del que me ha enviado? ¿Qué les diré? Les dirás, yo soy es el que me ha enviado, Yahvé, el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Ese será mi nombre y por él me conocerán de generación en generación. Moisés tenía 80 años cuando emprendió la misión y temía que no le hiciesen caso, pero Yahvé le dio el poder para hacer milagros. Y Dios le dijo, enfrenta al faraón y si no te hace caso, tiras tu cayado al aire y este se convertirá en serpiente. Si persiste en su negativa, toda agua que toques se convertirá en sangre. Los peces morirán y ellos no tendrán cómo aplacar su sed. Con el poder de Dios, Moisés realizó muchos prodigios más. Hasta que el faraón se rindió y dejó salir al pueblo de Dios. Sin embargo, el camino era largo, les ganó el cansancio y cada vez tenían menos paciencia. El pueblo y Moisés se encontraban frente al Mar Rojo y no tenían cómo cruzarlo. En eso, Moisés vio venir a las tropas del faraón. Levantó sus brazos hacia Dios pidiendo ayuda y el mar se comenzó a abrir. El pueblo avanzó por el medio y lograron alcanzar la otra orilla. Mientras tanto, las aguas se cerraban sobre las tropas enemigas, quedando sepultadas en lo profundo del mar. Así se inició el éxodo que les tomó 40 años. En el camino llegó el momento en que el pueblo se cansó, se les agotó el agua y ya no les quedaba comida. Y le reclamaban a Moisés porque consideraban que estaban mejor como esclavos, ya que tenían comida. Moisés, ante la desesperación, clama a Dios que jamás los abandonó, porque venía en forma de nube durante el día para protegerlos del sol y de fuego durante la noche para que no sintiesen frío. Luego Dios le dijo, golpea la roca y brotará agua de ella. Lo hizo y el pueblo bebió hasta saciar su sed. No conformes con eso, pidieron pan para comer y Dios, respondiendo a la oración de Moisés,
les dio maná, que significa alimento caído del cielo. Esa noche comieron pan hasta saciarse, y así comprobaron que Dios no abandona nunca. A la mañana siguiente, siguieron su rumbo, y Yahvé habló a Moisés. Sube a lo más alto del monte y detente allí. Yo te daré unas tablas de piedra con los mandamientos, a fin de que los enseñes al pueblo. Moisés permaneció en el monte 40 días con sus noches. Mientras tanto, el pueblo impaciente construyó un becerro de oro y lo adoró como su dios. Cuando Moisés descendió del monte, se indignó y estrelló las tablas de la ley contra el suelo y destruyó al falso dios. ¿Por qué habéis cometido un pecado tan grande? El pecado siguió haciendo de las suyas, y cada cierto tiempo el Señor enviaba hombres que se iban a convertir en sus instrumentos para luchar contra el pecado y librar al hombre de la esclavitud que produce. Pero el hombre terminaba volviendo al pecado. ¿Y cuándo acabará eso? Cuando venga el Mesías, el Salvador, aquel que nos quitará no solo el pecado original, sino todos nuestros pecados, nos abrirá el cielo y nos conducirá donde nuestro Padre Dios. ¿Y cuándo va a venir? Ya vino. Hace 2000 años, el pueblo hebreo, bajo el dominio romano, esperaban su venida como anunciaban los profetas. Entre los sacerdotes que prestaban servicio en el templo, había uno de edad muy avanzada que se llamaba Zacarías. Su esposa se llamaba Isabel. Todos los días clamaban a Dios porque les diera un hijo. ¡Pero si eso no es posible! ¿Cómo? ¿No te acuerdas de Sara, la esposa de Abraham? Para Dios nada es imposible. El poder de Dios actúa ayer, hoy y siempre. Su promesa es eterna. Un día, mientras Zacarías estaba sirviendo en el templo, se le apareció el arcángel Gabriel. No temas, Zacarías. Dios ha oído tu ruego. Isabel te dará un hijo y lo llamarás Juan. Estará lleno del Espíritu Santo y preparará la venida del Señor. ¡Pero si soy viejo! ¡Y mi esposa también! ¿No era eso lo que pedías a Dios? Seis meses después del nacimiento del hijo de Zacarías, el arcángel Gabriel visitó a una joven virgen llamada María para comunicarle que había sido elegida por Dios para que el Salvador venga al mundo. Llena eres de gracia. Sí, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. María fue preparada por Dios y dotada de especiales dones y virtudes. Este punto inaugura la plenitud de los tiempos, el tiempo del cumplimiento de la promesa. Para esto necesitaba la aceptación de María, a la invitación que Dios le hacía. ¿Dios necesita pedir aprobación? Dios nos hizo libres. Nos quiere libres y respeta nuestra libertad. Dios no hace nada contra la voluntad del hombre. Pero si es Dios y es el dueño de todo, creador de todo. Pero te ama por sobre todas las cosas y nadie que ame impone nada al ser amado. ¿Y por qué dijo, aquí la esclava? Es un acto de amor, de quien considera que no ha hecho nada para merecerlo. ¿Por qué eligió Dios venir como un niño? Porque todo en la vida tiene un proceso. Es como la semillita que va germinando y que después crecerá y llegará el momento en que tendrá que afrontar su propia misión. ¿Todos tenemos una misión? Todos. En aquellos días, el emperador César Augusto ordenó un censo, para lo cual todos debían empadronarse en su propia ciudad. María y José, su esposo, fueron a Belén. Mientras estaban allí, llegó el momento del nacimiento del niño. José buscaba por todos lados un lugar donde pudiera nacer su hijo, y no lo encontraba. Pedía ayuda y nadie lo escuchaba. ¿Y nosotros podemos ayudarle a buscar un sitio? ¡Claro que sí! ¡Vengan! ¿Por aquí podría ser? Por lo menos está cerradito. ¿Dónde está el niño? Thank you.
esos hombres tan extraños? Son unos reyes sabios que representan a todos los reinos y razas del mundo. Y han venido a adorar a Jesús, porque el Salvador ha nacido para toda la humanidad. ¡Por fin llegamos! Estamos cerca, pero aún no. Entonces, ¿quién es Juan el Bautista? Juan le preparó el camino a Jesús. Juan era tan solo la voz y Jesús la palabra. ¿Cómo es eso? Imagínate, la trompeta es un instrumento y la música es lo que sale de ella. ¿Tú escuchas la música o la trompeta? La música. Claro, lo importante es la palabra, pero también quién la proclame. Juan en aquellos tiempos empezó a predicar en el desierto de Judea. ¡Arrepiéntanse! Porque el reino de los cielos está cerca. ¡Renuncien al pecado! Prepárense para la llegada del Salvador que ya está cerca. El momento era apremiante. El hacha ya está lista. Y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene alguien que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Llegó el momento que tanto esperabas. ¡Veamos! Señor, no soy capaz de desatarte las sandalias siquiera. Este es mi hijo amado, mi elegido. El bautismo de Jesús es el comienzo de su misión. Jesús acepta por amor la misión que lo conducirá a la muerte y lo hace como pago de todos nuestros pecados. Por la desobediencia de Adán entró el pecado al mundo. Por la obediencia de Jesús a la voluntad del Padre, se eliminará el pecado. Con su bautismo se abrieron los cielos que con Adán se habían cerrado. ¿Te acuerdas? Cuando todo se puso oscuro porque no pasaba la luz del sol. Así es. ¿Quiénes acompañaban a Jesús? Él llamó a 12 apóstoles para llevar a cabo su misión. Deben haber sido sabios, ¿no? Te equivocas. Eran personas sencillas que Jesús preparó para que continúen la misión. ¿Jesús era hombre? Sí, como tú, era un verdadero hombre. Tenía hambre, sed, calor y sueño. Cuando usaba los poderes divinos era siempre en bien de los demás. Porque aunque era un hombre, nunca dejó de ser Dios. Él nos mostró el camino para conocer la verdad y llevarnos a la vida. ¿Y cuál es el camino? El camino es Cristo. Cuéntame algo de lo que hizo. Mejor lo vemos. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra. Bienaventurados los hambrientos y sedientos, porque serán saciados. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por la santidad, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los maldigan, calumnien y persigan por causa de mi nombre. Alégrense y regocíjense, porque vuestra recompensa será muy grande en el cielo. Ustedes son la sal y la luz de la tierra. Quisiera hacerle unas preguntas a Jesús para contarle a mis amiguitos. ¿Puedo? Inténtalo. ¡Sí! ¡Jesucito! ¡Jesucito! Ábranle paso. Dejen que los niños se acerquen a mí, que de ellos es el reino de los cielos. Jesucito, yo soy un niño del año 2000. Había oído hablar de ti, pero no entendía bien. Conozco más de los héroes de la televisión. ¿Sabes lo que es la televisión? Que si lo sabré. He traído mi cámara y quisiera grabarte para enseñarle a mis amiguitos que tú existes. ¿Puedo?
Por supuesto que sí. ¿Te molestaría que mis amiguitos te hagan algunas preguntas? Me gustaría mucho. ¿Acá hay internet? No la necesitamos. Usamos otra vía. La vía del corazón, que no requiere de computadores. Sí, que estén adelantados por acá. ¿Qué quiere decir eso de ser sal y luz en la tierra? ¿Te imaginas la comida sin sal y la vida sin luz? ¡No, qué fea! Sin embargo, la sal, que es lo más barato de todo, es lo que le da el sabor a los mejores potajes y no se da a notar. ¡Anda! Ponle sabor a la vida de aquellos que están desalentados y tristes. Llévales mi palabra para que se alegren, porque he venido a salvarlos y a traerles la paz. ¿Te imaginas la vida a oscuras? Esa es la vida de los que están en pecado, y he venido a perdonarlos para que vuelvan a la luz. Ve y diles que los amo con todo mi corazón, que su dolor es el mío, que su pena es la mía, que los quiero inmensamente felices. ¿A los pecadores? A todos, especialmente a ellos. Ve tú y sé luz para los que se han alejado de mí. Pero tienes que hacerlo como la luz que ilumina sin ser notada. Hazlo sin que la mano izquierda se entere de lo que hace la derecha. Amen a vuestros enemigos. Hagan el bien a quien los odia. Oren por quienes los calumnian. Si alguien te da una bofetada, ponle la otra mejilla. Hagan a los demás lo que quisieras que ellos les hagan. Todos los hombres están llamados a entrar en el reino. El reino pertenece a los pobres y a los pequeños, a los de corazón humilde. He venido a llamar a los pecadores para que se conviertan y se salven. Aunque tus pecados sean muy grandes, mi misericordia es inmensamente mayor. Jesucito, ¿dónde has aprendido tanto? Yo solo transmito lo que mi Padre, que está en el cielo, me dice. ¿Y él de dónde sabe tanto? ¿Quién fue el que creó el mundo? ¿Te acuerdas? ¡Ya sé! Devolvió la vista a los ciegos. Hizo andar a los cojos. Levantó a los paralíticos. Liberó a los endemoniados. Resucitó a los muertos. ¡Jesucito! ¡Cuéntame cómo haces! No soy yo quien lo hace, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Yo también podría hacerlo? No solo lo que yo hago, sino cosas mayores aún. ¿Cosas mayores? ¿Y qué hay que hacer para eso? Hay que hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es su voluntad? ¿Te acuerdas del día de mi bautizo? ¡Sí! Cuando se escuchó la voz del cielo que dijo: hagan lo que Él os diga. ¡Ya me acuerdo! Demostró que la providencia de Dios no abandona. Jesucito, te pido por mi amigo Manuelito, que tiene cáncer. Los médicos dicen que no pueden hacer nada. Pero yo sé que para ti nada es imposible. Jesucito, tú nos quieres a todos nosotros sanos, pero mi amiguito Jorgito no se puede mover porque lo atropelló un auto. Te pido que camine nuevamente. Jesucito, tengo un amigo que sufre mucho porque sus padres están peleados. Pon tu amor en ellos para que se perdonen y se amen. ¡Gracias, Jesucito! Mucha gente lo seguía para escucharle hablar. En una oportunidad, al ver que se hacía tarde, Jesús les dijo a sus discípulos que le dieran de comer a la gente. Ellos le replicaron: ¿de dónde iban a sacar comida para más de 5.000 hombres?
sin contar mujeres y niños. Solo habían 5 panes y 2 pescados. Jesús mandó a la gente a sentarse en la hierba. Alguien le dio todo lo que había. Jesús levantó las manos, los bendijo y empezó a repartirlos. Comieron todos hasta saciarse y sobraron 12 canastos llenos. Jesús quería que todos lo vieran y escuchen la buena nueva y le pidió a Simón que lo deje subir a su barca. Después que terminó de hablar, le dijo: echa las redes para la pesca. Simón le respondió: Señor, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, lo haré. Ha demostrado el poder de Dios al resucitar a Lázaro. En los días previos a la Pascua, Jesús ya sabe lo que va a suceder. Ya lo había anunciado varias veces. Sus discípulos, sin embargo, no lo alcanzan a comprender. Desconocen la fuerza del pecado y la violencia del demonio. Jesús sí lo sabe. Sabe que es el combate final y que es necesario derrotarlo aceptando humildemente la muerte sin defenderse. Va a demostrar que el amor es más fuerte que la muerte. Al llegar a Betania, Jesús pide que le traigan un pollino jamás montado. Conforme iban avanzando, se iban sumando miles, los que le seguían entre cánticos y lo alababan con palmas y olivos. ¡Shalom, mi Señor y mi Dios, mi Salvador! ¡Shalom, Hosanna! Algunos fariseos le dijeron: ¡Maestro, reprende a tus discípulos! Les aseguro que si estos callaran, gritarían las piedras. Jesús entró por la puerta dorada, cerca del templo. Se le acercaban ciegos, cojos, lisiados, y él los curaba. Jesús lleva consigo todos los pecados del mundo y en su corazón el deseo de salvarlos a todos. Este es mi Hijo amado, mi elegido. Lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Esta voz es para vosotros. El príncipe de este mundo va a ser juzgado. Y cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Ha llegado la hora. He deseado ardientemente comer con ustedes esta cena antes de padecer. ¡Mira! Jesús está lavando los pies a sus discípulos. De ninguna manera permitiré que me laves los pies, Señor. Si no te lavo, no podrás estar conmigo. Entonces, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, Señor. Les he lavado los pies para darles ejemplo, para que hagan lo que les he hecho. Uno de ustedes me traicionará. Los apóstoles se entristecieron. Tomen y coman. Este es mi cuerpo. Tomen y beban. Esta es mi sangre, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Cada vez que hagáis esto, yo estaré en medio de ustedes. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Como mi Padre me amó, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor, guardando mis mandamientos. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que les mando. Todo lo que el Padre me ha dicho, se los he dado a conocer. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he destinado a que den abundante fruto, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Todos los poderosos querían matar a Jesús, pero ninguno se atrevía, pues ellos también creían que podía ser el Hijo de Dios. Entonces lo mandaron a arrestar. Los guardias llegaron a buscar a Jesús. Y Pedro, que tenía una espada, le cortó una oreja a un siervo del sumo sacerdote.
guarda tu espada, porque el que use la espada, a espada morirá. Tocó la oreja del siervo y lo sanó. Jesús fue llevado ante Pilatos. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Yo soy rey y he venido para dar testimonio de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Para mí es el poder, la fama, el dinero. Jesús no respondió porque no lo entendería. Yo no encuentro culpa alguna en este hombre. Sin embargo, la gente gritaba contra Jesús. Soy inocente de esta sangre. Vosotros veréis. Era el día de la Pascua, y Pilato se acostumbraba a liberar a un encarcelado. Había en prisión un bribón llamado Barrabás. ¿A quién queréis que deje en libertad? ¿A Barrabás o al rey de los judíos? ¿Qué hago con el rey de los judíos? ¡Crucifícalo! 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 ¡Sí, crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilatos mandó azotar a Jesús y luego le pusieron un manto color escarlata y una corona de espinas. Le escupían, le golpeaban y abofeteaban, a la vez que se burlaban de él gritándole: ¡Salve el rey de los judíos! Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Nosotros nos merecemos esto por nuestros delitos, pero Él no ha hecho nada malo. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí a tu hijo. Juan, he aquí a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Un soldado empapó una esponja en vinagre y se la acercó. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Otro soldado, para cerciorarse que Jesús había muerto, le abrió el costado con una lanza y de la herida salió sangre y agua. Un hombre rico llamado José de Arimatea fue donde Pilatos para pedirle el cuerpo de Jesús y sepultarlo. José envolvió el cuerpo de Jesús en una sábana perfumada y lo puso en un sepulcro nuevo, que fue tapado por una inmensa y pesada roca. Por petición de los sacerdotes y los fariseos, pusieron un guardia permanente en el sepulcro, para evitar que los discípulos de Jesús roben el cadáver y digan después que había resucitado. En la mañana del domingo, María Magdalena y otras dos mujeres encontraron el sepulcro vacío y le avisaron a los discípulos Pedro y Juan. María Magdalena estaba llorando cuando escuchó una voz. María, ¿por qué lloras? Es que se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. María. ¡Maestro! No me toques, porque todavía no he subido al Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Al día siguiente, dos discípulos iban caminando rumbo a Emaús. ¿Por qué vais tan tristes? Por la muerte del Nazareno en la cruz. Pero, ¿acaso no habían dicho los profetas que el Cristo debía sufrir de esa manera antes de entrar a la gloria? Los discípulos invitaron al forastero a cenar con ellos, porque se hacía tarde.
Ya en la cena, el forastero bendijo el pan y lo repartió. Los discípulos se dieron cuenta que era Jesús. La próxima vez que aparezca Jesucito, no me la pierdo. Al anochecer del primer día de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada, por temor a que los detuvieran. La paz sea con vosotros. Ellos se asustaron. ¿Eres tú, Señor? Soy yo. Como el Padre me envió, así los envío yo. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Luego desapareció. Me lo perdí otra vez. Tomás no estaba aquella noche, y cuando se lo contaron, no creyó. Si no veo sus manos y toco su costado, no creo. 8 días después, Jesús se les apareció nuevamente, y esta vez sí estaba Tomás. Acércate, Tomás. Mira mis manos y toca mi costado. Tomás se puso de rodillas frente a él y exclamó: ¡Señor mío! ¡Dios mío! Jesús se sentó y preguntó si tenían algo de comer. Ellos le trajeron un pedazo de pescado asado, lo tomó y comió en su presencia. ¡Jesucito! ¡Jesucito! ¿Te acuerdas de mí? ¿Cómo podría olvidarte? Perdona que me meta nuevamente, con lo ocupado que debes estar. No hay nada para mí más importante que un niño. ¿Cómo hubiera querido ayudarte aquel viernes? Pero no me podía acercar a ti. Me daba miedo, perdóname. No tengo que perdonarte nada. ¿Te acuerdas que Pedro también tuvo miedo y me negó 3 veces en una sola noche? Sin embargo, sigo confiando en él. Y será la roca sobre la cual se edificará mi iglesia. Yo hubiera querido darte agua cuando te dieron vinagre. ¿Qué sentiste? El sabor amargo de llegar al último momento de mi existencia terrenal y no ver la obra concluida. ¿Tú los perdonas? Por supuesto. Yo no vine a juzgar y condenar, sino a perdonar y salvar. ¿Por qué no te reconocieron María Magdalena y tus discípulos? Porque tengo un nuevo rostro. ¿Y cuál es? Venid conmigo, hijos de mi Padre. Porque cuando tuve hambre me diste de comer. Cuando tuve frío me abrigaste. Cuando estuve en la cárcel o enfermo, no te seguiste de largo. ¿Cuándo hice eso contigo, Señor? Cuando se lo hiciste a uno de tus hermanos, a mí me lo hiciste. Yo estaba escondido en aquella persona. ¿Y dónde podríamos encontrarte? En cada corazón, en cada persona. ¿En todas? En todas, hasta en los más pecadores. ¿Y qué hacer? Ser capaz de ver en cada uno de ellos a un hijo de Dios. Hay que liberar al pecador del pecado que lo esclaviza. ¿Eso es posible? Dentro de muy poquito lo será. ¡Jesucito! ¡Jesucito! Ha llegado el momento de mi partida a la casa del Padre. No se pongan tristes, porque es necesario que yo me vaya, porque si no, no podrá venir el Paráclito, el Espíritu de la verdad que los conducirá al Padre y los hará libres. Esperen el cumplimiento de la promesa. Juan bautizó con agua, pero dentro de poco serán bautizados en el Espíritu Santo. Descenderá sobre ustedes la gracia que viene de lo alto y serán mis testigos en todos los confines de la tierra. Bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y aconséjenles que hagan cuanto les he enseñado. Y díganles que yo estaré con todos ustedes hasta el fin del mundo. Luego los bendijo y se fue elevando por el aire hacia el cielo, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Todos se quedaron mirando su partida
Y en eso, se les aparecieron dos ángeles que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? 10 días después, estaban reunidos en oración los apóstoles con María, cuando un viento impetuoso invadió toda la casa. Aparecieron como unas lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno, quedando todos llenos del Espíritu Santo. En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. A partir de entonces, salieron a predicar el Evangelio hasta nuestros días. Iban por toda la tierra, inclusive donde se hablaban otras lenguas. Su predica, movida por la fuerza del Espíritu Santo, los llevó hasta Roma, desde donde Pedro como Papa dirige a la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? ¿Te acuerdas a través de quién vino el Salvador al mundo? Sí, de la Virgen María. ¿Dónde se formó Jesucito? En su barriguita. ¿Te acuerdas de la Navidad, cuando le construiste una casita para que nazca? ¡Claro! De eso no me voy a olvidar jamás. Lo que no existía se hizo visible. Dejó de ser una promesa. Ya había un niño en brazos de María. ¿Crees que alguien puede conocer mejor a un hijo que su madre? ¡Imposible! Dios quería que todos tuviéramos a María por madre, y nos la dio. Mujer, he ahí a tu hijo. Juan, he aquí a tu madre. María es madre de la Iglesia, porque es madre de Jesús, que fue quien la creó. Señor, tu familia te está buscando. Mi familia son todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. Jesús nos deja una familia unida, más allá de los lazos de carne que un día volverán a convertirse en polvo. Del polvo vienes y en polvo te convertirás. Esta nueva familia de la que todos los cristianos formamos parte como cuerpo, tiene a Cristo por cabeza y está unida por lazos espirituales de vida eterna. Sin María, ¿hubiera sido posible que el Salvador venga a la vida? No. La Iglesia en María es la dispensadora de todos los dones y las gracias de Jesús. ¿Y quién la dirige? Había un pescador a quien tú ya conoces. ¿Quién? ¿Simón, Andrés, Juan o Santiago? Simón, a quien Jesús le cambió de nombre y lo llamó Pedro, que significa piedra. ¿Te acuerdas qué pasó? Sí, le dijo: desde ahora te llamarás Pedro, y sobre esta roca edificarás mi iglesia. Pero, ¿por qué le cambia de nombre? ¿Qué era Pedro? Pescador. Y cuando Jesús le llamó, le dijo: desde ahora serás pescador de hombres. El cambio de nombre significa el cambio de actividad, de misión. Ya conocerás a un tal Saulo, que el Señor convertirá en Pablo. Pero Pedro murió, ¿y qué pasó? Los hombres mueren, pero la misión jamás. ¿Conoces quién es el Papa? Sí. Juan Pablo II. Ahí tienes al Pedro de estos tiempos. La Iglesia seguirá viva por siempre, porque no está sostenida por hombres, sino por Jesús. Pero si él ya no está. Sí está, y más vivo y presente que nunca en los sacramentos. ¿Los sacramentos? Jesús, en su inmenso amor por nosotros, instituyó los sacramentos para mantener viva su presencia y su acción a través de los tiempos. Jesús mismo está presente en cada uno de ellos. ¿Y cuántos son? 7. ¿Y para qué sirven? Para unirnos total y plenamente a Cristo. Para que su gracia nos ilumine por caminos de paz, de amor y de justicia. ¿Y cuáles son? El bautismo, por el que renacemos a la vida divina y somos hechos hijos de Dios. ¿Por qué nos
bautizan cuando somos bebitos? Porque nacemos con el pecado original, ¿te acuerdas? ¡Claro! El bautismo lo borra, y es la puerta para recibir todas las gracias que Dios tiene para ti. ¿Y cómo se bautiza? Ven y lo verás. Después viene el sacramento de la confirmación, que se recibe de adolescente, y sirve para perfeccionar la gracia bautismal. Para tu bautizo, fueron tus padres en su fe los que escogieron lo que consideraban mejor para ti. Para la confirmación ya has conocido a Jesús y has decidido seguirlo. ¿Y cómo se confirma uno? Ven y lo verás. Después viene el sacramento por excelencia. ¿Te acuerdas lo que pasó el Jueves Santo al partir el pan? Sí, dijo, cada vez que hagan esto, yo estaré en medio de vosotros. ¡Qué bien! ¿Y sabes dónde está? Escondidito en el pan y el vino. Pero, ¿por qué escogí el pan? ¿Hay algo que comas todos los días? Sí, pan. ¿Has ido a misa alguna vez? Sí. ¿Podrías ayudarme a vestir al sacerdote? ¿Y armar el altar? Creo que sí. ¿Y si quieres, puedes vestirte? ¿Sabes lo que es la hostia? A ver, Jesucito dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre... ¡Ya sé! ¡El cuerpo de Cristo! Muy bien. Después viene el sacramento de la penitencia, que se llama también de la reconciliación o la confesión. ¿Y para qué sirve? Para que tus pecados sean perdonados. ¿Y qué tengo que hacer? Primero, acordarte de todo aquello que creas que no le pueda gustar a Dios. Eso se llama examen de conciencia. ¿Y si me olvido de algunos? Puedes ayudarte con los mandamientos. Después, estar arrepentido y no querer hacerlos nuevamente. Luego debes decírselos al confesor. Mira, ahí hay un sacerdote. ¿Por qué no te confiesas? No sé, me da vergüenza. ¿Y si el padrecito se molesta o le cuenta a mis papis mis travesuras? Anda, que te vas a llevar una inmensa sorpresa. Ave María Purísima. Sin pecado concebida Santísima. A ver, hijito, cuéntame tus cositas. Padrecito, la otra vez yo quería salir a la calle y le dije a mi mamá que iba a ir a la casa de mi amigo Brian y José. No sabes cuánto te amo. Ahora entramos al sacramento de la unción de los enfermos. ¿Es para los enfermitos? Sí, y también para los ancianitos. ¿Y para qué sirve? Para que la presencia de Cristo, a través del óleo santo, los alivie, los conforte y los prepare para la vida eterna. Quiero ver cómo se hace. Ven y mira. Ahora nos toca la orden sacerdotal. Todos los cristianos por el bautismo forman parte del sacerdocio de Cristo. Sin embargo, Dios a través de su gracia separa a algunos hombres del pueblo para que se consagren al servicio del reino de los cielos. ¿Esos son los padrecitos? Así es. Ellos tienen como funciones celebrar la Eucaristía, perdonar los pecados, administrar los demás sacramentos y dirigir a los fieles del pueblo de Dios. Y por último, el matrimonio. Ese sí lo conozco, porque acompañé a mis papis a la boda de mi tía. Está bien. ¿Has visto la ceremonia? ¿Pero sabes lo que Dios está haciendo ahí? No. El matrimonio santifica la unión indisoluble entre un hombre y una mujer que han aceptado voluntariamente unir sus vidas para formar una familia. Después del matrimonio pueden tener hijitos, ¿no? Así es.
porque este sacramento les concede la gracia de cumplir fielmente sus deberes como esposos y padres. ¿Cómo hubiera querido estar en el matrimonio de mis papis? ¿No quisieras organizarle su boda? ¿Puedo? Claro, te voy a dar vestidos, flores y música a escoger, ¿te parece? ¡Increíble! Me llevo... Estoy pagando por mi error. Me lo merezco. ¿Ah? ¡Adiós! Gracias, amiguito. ¡Vamos, chicas! Sed, tengo algo para ti. Toma, esto te gustará. ¿Lo tomo o no? ¡Uy, mi barriga! ¡Ah! ¡Au, mi cabeza! Estás herido. Déjame ayudarte. ¡Un corazón! Hagan sus apuestas. Vamos, chicas, denme suerte. Ganó el 8 negro. La casa gana. ¿Deseas seguir apostando? Ya no tengo nada. Lo perdí todo. ¿Y ahora qué hago? ¡Ey, niño! Yo tengo lo que buscas. Para mí no hay misterios. Yo puedo adivinar tu futuro y solucionar tus problemas. Toma este amuleto. Con él vas a verlo todo. Vas a saberlo todo y vas a poderlo todo. ¿Acepto el amuleto o no? Yo sé dónde está lo que buscas. Sube lo más alto de ese edificio y desde allí lo verás. Vamos, tírate, que el amuleto te protegerá. Los extraño mucho. ¿Dónde podré estar? No encuentro nada aún. Mira quién está ahí. Otra vez él. Parece que está mal. ¿Vamos a ayudarle? Sí, aquí debo tener algo.
¿Qué es eso que brilla tan bonito? ¡El corazón! ¿Cómo llegó aquí? Venid conmigo, hijos de mi padre, porque cuando tuve hambre me dieron de comer. Cuando tuve frío me abrigaron, y cuando estuve enfermo o herido me socorrieron. Pero está incompleto. ¿Dónde estará lo que falta? ¡Está en todos lados! ¡Listo! ¡Jesucito! Te amo mucho. Venid conmigo, todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Jesucito, mira cómo sufre ese niño. Devuélvele la vida a su perrito. ¡Paraíso! ¿Ah? ¡Leoncito, Leoncito! ¡Leoncito, me estás haciendo cosquillas! ¿Ah? ¡Estaba soñando! ¿Ah? ¡No era un sueño! ¡No estaba soñando! ¡Qué bien! Amiguitos, ¿saben a quién conocí? ¿A quién? Nos vemos pronto. Y no olvides que tú también tienes tu ángel de la guarda. ¡Adiós! Gracias, Jesucito. ¿Qué es eso? Es el mundo de hoy. ¡Ah! ¡Llegamos a mi época! Vamos a ver. Toma, no olvides tu mochila. ¡Gracias, mamá! ¡Vamos! Mucha gente se ha olvidado de Dios y piensa solo en lo material, el poder, el tener y en el tiempo. Pero escondido en este mundo hay un poder tan grande capaz de cambiarlo todo, y tú lo conoces muy bien.
llegó la hora de poner por obra todo lo aprendido. Tienes que buscar 4 partes de un corazón. Y cuando lo encuentres, todo el poder del mundo estará en ti. Y nada te podrá dañar a ti y a los que amas. ¿Pero por dónde lo voy a buscar? Te vamos a dar una pista. Escucha. Venid conmigo, hijos de mi padre. Porque cuando tuve hambre, me dieron de comer. Cuando tuve frío, me abrigaron. Y cuando estuve enfermo o herido, me socorrieron. Uy, ¿y ahora por dónde empiezo? Ven y lo verás. ¡Manos a la obra! Anda, que te vas a llevar una inmensa sorpresa. ¡Listo! Señor, ¿dónde guardan los tesoros? Ah, en el banco. Por favor, ¿puedes atenderme? Buenos días. Quiero hacer otra cuenta, por favor. Además, ¿tu cuenta no tiene fondo? Gracias. Señorita. Por favor, señorita. Señor, ¿dónde guardan lo valioso? En la bóveda. Cámbialo. Sí, necesito también quitarme. ¿Tienes sencillo? ¿Cuál es tu número de cuenta? Señora, por favor, no. Quiero transferir un dinero a mi cuenta, por favor. ¿Cuál es su cuenta, bola? Nada. Ahora concéntrate para que puedas abrir la bóveda del banco. Tienes que girar la perilla de seguridad hasta que se enciendan las 3 luces para que se abra la puerta. A ver si allí encuentras lo que estás buscando. ¡Qué bien! Solo te falta una luz. Ah, aquí solo hay dinero. Mira, recoge ese dinero. Tienes suerte, es tuyo. Tú lo encontraste y te pertenece. Tu cuenta no tiene fondo. ¿Me quedo con el dinero? ¡Señor, encontré su dinero! Gracias, niñito. Ahí debe haber algo muy importante. Uy. Aquí no hay nada. Señorita, ¿dónde guardan las cosas importantes? En la administración. No está. ¿Dónde podrá estar? Oh, oh, oh. La vanidad. Es un buen negocio. ¿Encontraste lo que buscabas? No. Yo encontré todo ahí. Hey, amiguito. Llévate una camiseta. Aprovecha que nadie te ve. Yo sé que tú eres bueno. Y lo vas a hacer. ¿Le llevo la camiseta a esos niños que tienen frío?
Uy, no debí hacer eso. ¿Ah? Gracias. Vamos, te invito a comer. Sí, vamos. ¿Oyúmese? No hay nada. Llevas ese pavito que está en el horno. Le llevo. Ajá. Estoy pagando por mi error. Me lo merezco. ¿Ah? ¡Adiós! Gracias, amiguito. ¡Vamos, chicas! ¡Ah, niño! Debes tener sed. Tengo algo para ti. Toma, esto te gustará. ¿Lo tomo o no? ¡Uy, mi barriga! ¡Ah! ¡Au, mi cabeza! ¡Estás herido! ¡Déjame ayudarte! ¡Un corazón! Haga sus apuestas. Vamos, chicas. Denme suerte. Ganó el 8 negro. La casa gana. ¿Desea seguir apostando? Ya no tengo nada. Lo perdí todo. ¿Y ahora qué hago? ¡Ey, niño! Yo tengo lo que buscas. Para mí no hay misterios. Yo puedo adivinar tu futuro y solucionar tus problemas. Toma este amuleto. Con él vas a verlo todo. Vas a saberlo todo y vas a poderlo todo. ¿Acepto el amuleto o no? Yo sé dónde está lo que buscas. Sube a lo más alto de ese edificio y desde allí lo verás. Vamos, tírate. Que el amuleto te protegerá. ¡Ah!
los extraño mucho. ¿Dónde podré estar? No encuentro nada aún. ¡Mira quién está ahí! ¡Otra vez él! Parece que está mal. ¿Vamos a ayudarle? Sí, aquí debo tener algo. ¿Qué es eso que brilla tan bonito? ¡El corazón! ¿Cómo llegó aquí? Venid conmigo, hijos de mi padre, porque cuando tuve hambre me dieron de comer. Cuando tuve frío me abrigaron, y cuando estuve enfermo o herido me socorrieron. ¡Pero está incompleto! ¿Dónde estará lo que falta? ¡Está en todos lados! ¡Listo! ¡Jesucito! Te amo mucho. Venid conmigo, todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Jesucito, mira cómo sufre ese niño. Devuélvele la vida a su perrito. ¡Paraíso! ¿Ah? ¡Leoncito, Leoncito! ¡Leoncito, me estás haciendo cosquillas! ¿Ah? ¡Estaba soñando! ¿Ah? ¡No era un sueño! ¡No estaba soñando! ¡Qué bien! Amiguitos, ¿saben a quién conocí? ¡A quién! Nos vemos pronto. Y no olvides que tú también tienes tu ángel de la guarda. ¡Adiós! Jesucito.